qué se trata eso de la atención mediática. Por eso va la mirada a él. Oye, es titular a pesar de lo que se viene hablando, ¿no? De su retiro. Crece la ansiedad mientras nos... Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Enseguida nomás arranca este partido de ida de los octavos de final. Este partido será una maravilla. En este partido de octavos todos esperamos lo mejor. Son equipos que van al frente, pero a lo mejor no quieren arriesgar mucho en este partido. Hay que buscar el gol para que el segundo partido llegue más aliviado. Estos son los 11 titulares de los locales. Si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones, pues bueno, pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse. Este equipo va a arrancar metido atrás. Los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante, pero este equipo parece que se quedó con la intención de defender ahora. Va a poner a estos 11 hoy el West Ham. Arranca el partido, nos ponemos las pilas, se enfrentan dos grandes candidatos en octavos de final. Y ahora veremos cómo aprovecha cada equipo su localía. Tiene de nuevo la posesión. Atentos que esto puede ser peligroso. Otra vez les está quedando el balón. Parecía que la semana arrancaba con una figura deportiva por encima de todos sus colegas. Terminó siendo la figura mediática de la semana. Y los rumores que llegaron desde su centro de entrenamiento es que bien podría ser esta la última temporada. Está pensando Mario en decir ya no más. Bueno, la verdad que no es malo que lo vaya pensando, que lo vaya comentando, como para que el club no se lleve una gran sorpresa al final de la temporada. Así que hay que tener valor, ¿eh? Falta todavía tiempo para que diga, acá dejo de jugar, y ya lo está comunicando. Toca la pelota el West Ham de un lado al otro. ¡Qué calidad de juego! Se está acercando el gol. La mandaron al tiro de esquina. Pelota que va al área con ganas. Se frustra el córner. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Marco Olivaya. Tremendo el bloqueo. Y ahí le llega la ayuda. Pero ahí se corta la jugada. Marco Olivaya. Buena pelota y pueden llegar primero.
Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí tienen la pelota, pueden finalizar la jugada. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Supera bien la marca. Y excelente la salida del defensor para recuperar. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Acá con el trabanan. Salió ahí bien, usar las manos. Corner al corazón del área. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, señores. Ya hay uno en el tablero. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Marco Olivay. Ya tiene amarilla, me parece que se viene la expulsión. Se viene la amarilla y se va de la cancha, Barito, en la segunda. Es increíble. Para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Señoras y señores, termina el ataque. Marco Olivaya. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo con esta, viene! ¡Se les acaba de escapar una grande! Y es una pena, Fernando, porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo. Parece que se viene una modificación en este equipo. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¿Este lo contamos? Tapa muy bien el disparo. Levanta la pelota. ¡Gol! Y ahora están arriba por dos goles. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina. Genial. Ahora tenemos que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Hay 45 minutos por delante y nos ponemos las pilas. Señores,
Querido amigo, este segundo tiempo definirá quién es el mejor. Ahí supera su marcador. ¡Ojo que lo hace! Termina el... ¡Mira ahí el portero! Se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Parece que ahí ha terminado la jugada. Mira dónde viene, recuperó la pelota. Cuánta razón tenían todos los colegas que hablaron sobre esta transferencia como algo que iba a suceder. Y ahora se está confirmando. Bueno, lo que ha demostrado este jugador es mucho talento. Creo que el futuro que tiene por delante es muy lindo, siempre y cuando haga caso, que tenga los pies sobre la tierra, que haga caso a su director técnico. Y claro, le falta un poquito más de experiencia en la cancha. Se viene acercando. ¡Le pega! Una pelota complicada que termina en las manos del arquero. Podría haber sido un golpe complejo para su equipo. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. ¡Le va a pegar! Una muy buena intervención. Córner al corazón del área. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. Le han prohibido pasar nomás. Ojo que este tiene potencial. Se viene el saque de manos. Acá le puede pegar. Ha sido una brillante atajada del arquero. Pelota que va al área con ganas. Despeja bien la pelota. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Está reclamando compañía. Corta bien y recupera. Gran pase por arriba y promete. Hay más peligro tras ese bloqueo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Sigue ganando terreno con la pelota. Elige cambio de dirección. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Están esperando que se abra el espacio. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Como el banando, un hilo metió ese pase. Se sacude la marca. Esta es buena, parece buena. Ojo, el peligro sigue. Insiste, va a llegar. Ese balón que sigue con vida. Parece que se terminó todo ahí. Son los 4 minutos y esto se acaba. Pierden el balón. Marco Livaya. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Rápido, como... con